yo espero que ellos me ayuden, que ya yo no aguanto esto, ya, ya demasiado, ya demasiado, ya. Mi expareja, el día de ayer, yo salí a trabajar, intentó matarme, lo cual me lanzó varios machetazos, me cortó ahí en la cabeza. Quien dice que quiere estar conmigo a la mala, me dice que me va a quemar mis dos niños. ¿Son niños que tuviste con él? No, mis hijos no son de él. Mis dos niños son hijos de otra persona. ¿Qué edades tiene? Mi niño, el más pequeño, tiene 5 años, el otro tiene 7 años. Ya yo estoy cansada de ir a la policía, no buscan, no me hacen nada, no me dicen nada, solamente me dan una hoja, una orden de arresto, la llevo a los Alcarrizos y no nada. Todo el tiempo lo mismo. Ya ahora voy de nuevo a la fiscalía, lo que me dicen es que tengo que buscar una placa, que sé que yo qué. Ya yo estoy cansada de esto, miren la situación que yo estoy. Y mis hijos también con un riesgo, mi familia, él me amenaza con todo el mundo que me va a matar, si no estoy con él obligado, y ya yo no aguanto esta condición ya. ¿Usted ha ido anteriormente a solicitar alguna orden contra él de alejamiento? ¿Fue abusada anteriormente, por eso se separaron? Sí. Ha sido abusada varias veces, me ha dado golpe, lo cual hasta su familia le han estado presente, que me han ayudado para que me vaya. Dice que ha recibido constantes amenazas, que con todas las personas que él habla, también le manda mensajes de amenaza. ¿Qué tipo de mensaje? Él dice que él va por mí, que él no me ha hecho nada, que él como quiera me va a matar, otro de cosas. Que no ha hecho nada en el sentido de que fue poco lo que le hizo. Sí, él dice que eso es poco para lo que él me va a hacer. De como que era, él está bobeado. ¿Y cómo usted logró salvarse luego de esa agresión que le propinó ayer, según usted me cuenta? Me mandé corriendo. Yo estaba arriba del motor, me bajé, me mandé corriendo. Él me fue lanzando los machetazos. Y me metí para una banca, salió un grupo de gente. Él se montó en un motor que andaba con otra persona y se fue. ¿Y eso ocurrió dónde? En Los Alcarrizos, en el kilómetro 18. Carla Michelle Zavala Castaño tiene 23 años de edad y luego de un año y medio de relación se separó hace 6 meses del hombre que hoy señala como su agresor. ¿Cuál es el nombre de esa persona? Él se llama Randy Santiago Sierra. ¿Y vive también en ese mismo sector? Sí, él es de Los Alcarrizos. Asegura que a pesar de las múltiples órdenes de arresto, el individuo nunca ha sido detenido, aunque continúa paseándose por el sector con normalidad y hasta se mete a su vivienda por la fuerza. Yo lo sigo viendo porque él nunca se va de Los Alcarrizos. Yo lo sigo viendo igualito. Él siempre vive amenazándome y llamándome igualito. Y diciéndome que él está en Los Alcarrizos y todo el mundo me dice que lo ve. Que le dé dinero para irse. Que me llevó la televisión, me ha hecho pila de vaina. Y siempre pongo toda esa querellina. ¿Usted siente que él la chantajea con la violencia de que si no le consigue dinero, la agrede? Sí. Él siempre me chantajea con eso. ¿Que él le pide dinero para irse de su casa? O sea, ¿él sigue viviendo en su casa o cuéntame? Él va, él no tiene nada en mi casa, nada. Él va a mi casa, hace su lío y vuelve y se va. Porque él anda armado. Diariamente tú ves todos los casos que se dan aquí con mujeres, sí. Lamentablemente. Cuando tú ves uno de esos casos, ¿qué tú piensas? Que yo puedo ser una de ellas. Eso es lo que yo siento. Porque me siento sin apoyo, sin ayuda. Y siempre vivo detrás de eso para que él lo detenga ni nada. Tengo que irme de mi casa y dejar todo lo mío botado. Esperamos la pronta intervención por parte de las autoridades para que Carla Michelle no sea una víctima más. Edith Febles, La Cosa Como Es. Señores, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Así comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a esta jornada. En este viernes veían ustedes un testimonio conmovedor. Lo he subido en el día de ayer a mis redes sociales, específicamente a la cuenta de Instagram, donde la gente ha dejado cientos de comentarios. Ciudadanos y ciudadanas de este país preocupados y preocupadas por el curso de este tipo de temas. Una mujer que está siendo objeto de amenazas muy graves
primera vez. Pueden bajar un poquito en el primer video, lo abren y ahí la gente va a ver la cantidad de comentarios de las personas, de los ciudadanos, que dan ideas incluso de cómo creen que se puede solucionar una situación de esta naturaleza. Esta joven mujer que actualmente se encuentra en una casa de acogida bajo protección de las autoridades fue entrevistada por un periodista que está en nuestros estudios a esta hora de la mañana, Ronnie Heredia. Agradezco tu presencia aquí, muy buenos días. Gracias a ti, Edith, por la invitación. Ronnie, bueno, tú estás en AN7, estuviste entrevistando a esta mujer. ¿Nos puede decir un poco las circunstancias de la entrevista? ¿Qué sabe del caso? ¿Cómo la viste en ese momento? Sí. Siempre nosotros tenemos datos adicionales que no necesariamente salen reflejados en un video de esta naturaleza. Es así, ella llega el pasado domingo justamente a nuestro canal, muy desesperada, llorando, su madre igualmente con ella, con una niña cargada en los brazos, y nos mostraba pues las heridas que llevaba en su cuerpo, justamente en su hombro y en la cabeza, dos heridas de armas blancas. Estamos hablando heridas provocadas con machetes, lo que evidencia... ¿Cuántos días calcula tenían esas heridas, bueno, al momento de tu verla? Estaba cruda, recién suturada. Estamos hablando de que el día anterior, es decir, el sábado pasado, fue cuando recibió esta agresión, y por eso acudió a nuestro medio pues pidiendo ayuda a las autoridades, porque según ella no era la primera vez que era agredida, y aunque tuvo en algún momento órdenes de arresto, nunca ese individuo ha sido detenido por ese motivo. Estos hechos han ocurrido en la comunidad de Los Alcarrizos. ¿Ha podido tener contacto con alguna autoridad? ¿Sabe cuál ha sido, qué ha pasado después de que fuese dado este testimonio? Es lo más lamentable de todo, que ya va para una semana la denuncia y todavía este individuo pues está prófugo. Según las declaraciones de ella y también de su madre, a excepción de esta denuncia que sale el lunes a través de nuestro noticiario AN7, en la versión Amanecer en la mañana, pues luego de ahí no lo han visto, pero anteriormente con las denuncias de abuso, Edith, te cuento que el hombre, según ellos, se paseaba por la comunidad, por el sector. Sin embargo, las autoridades no le veían. Ella había estado en contacto con la policía, dice que la policía le dio orden de arresto, o sea, ella tenía la orden de arresto. Una orden de arresto que nos mostró, pero que nunca se llegó a ejecutar. Pero ella dice que no es la primera vez que ha tenido una orden de arresto en su contra. Sin embargo, el individuo por 6 meses la ha mantenido en esta zozobra. Yo quiero, por favor, que repitamos el video del testimonio de esta mujer que acudió a AN7, fue entrevistada por Ronnie, que está en nuestros estudios. Alguna gente que no alcanzó a ver completo el testimonio, que está en nuestro canal de YouTube, que nos estábamos integrando unos minutos más tarde después de comenzar la emisión de esta mañana. Yo espero que ellos me ayuden, que ya yo no aguanto esto, ya demasiado. Mi expareja, el día de ayer, yo salí a trabajar, intentó matarme, lo cual me lanzó varios machetazos, me cortó ahí, en la cabeza. Quien dice que quiere estar conmigo a la mala, me dice que me va a quemar mis dos niños. ¿Son niños que tuviste con él? No, mis hijos no son de él, mis dos niños son hijos de otra persona. ¿Qué edades tiene? Mi niño, el más pequeño, tiene 5 años, el otro tiene 7 años. Ya yo estoy cansada de ir a la policía, no buscan, no me hacen nada, no me dicen nada, solamente me dan una hoja, una orden de arresto, la llevo a Los Alcarrizos y no nada. Todo el tiempo lo mismo. Ya ahora voy de nuevo a la fiscalía, lo que me dicen es que tengo que buscar una placa, que sé que yo qué. Ya yo estoy cansada de esto, miren la situación que yo estoy. Y mis hijos también con un riesgo, mi familia, él me amenaza con todo el mundo que me va a matar si no estoy con él obligado, y ya yo no aguanto esta condición ya. ¿Usted ha ido anteriormente a solicitar alguna orden contra él de alejamiento? ¿Fue abusada anteriormente, por eso se separaron? Sí, ha sido abusada varias veces, me ha dado golpe, lo cual hasta su familia le han estado presente, que me han ayudado para que me vaya. Dice que ha recibido constantes amenazas, que con todas las personas que él habla, también le manda mensajes de amenaza. ¿Qué tipo de mensaje? Él dice que él va por mí, que él no me ha hecho nada, que él como quiera me va a matar, otro de cosas. Que no ha hecho nada en el sentido de que fue poco lo que le hizo. Sí, él dice que eso es poco para lo que él me va a hacer.
tarde, como que era él está bobeado. ¿Y cómo usted logró salvarse luego de esa agresión que le propinó ayer, según usted me cuenta? Me mandé corriendo, yo estaba arriba del motor, me bajé, me mandé corriendo, él me fue lanzando los machetazos y me metí para una banca, salió un grupo de gente, él se montó en un motor que andaba con otra persona y se fue. ¿Y eso ocurrió dónde? En Los Alcarrizos, en el kilómetro 18. Carla Michelle Zavala Castaño tiene 23 años de edad y luego de un año y medio de relación se separó hace 6 meses del hombre que hoy señala como su agresor. ¿Cuál es el nombre de esa persona? Él se llama Randy Santiago Sierra. ¿Y vive también en ese mismo sector? Sí, él es de Los Alcarrizos. Asegura que a pesar de las múltiples órdenes de arresto, el individuo nunca ha sido detenido, aunque continúa paseándose por el sector con normalidad y hasta se mete a su vivienda por la fuerza. Yo lo sigo viendo porque él nunca se va de Los Alcarrizos. Yo lo sigo viendo igualito. Él siempre vive amenazándome y llamándome igualito. Y diciéndome que él está en Los Alcarrizos y todo el mundo me dice que lo ve. Que le dé dinero para irse. Que me llevó la televisión, me ha hecho pila de vaina. Y siempre pongo toda esa querella y nada. ¿Usted siente que él la chantajea con la violencia de que si no le consigue dinero, la agrede? Sí. Él siempre me chantajea con eso. ¿Que él le pide dinero para irse de su casa? O sea, ¿él sigue viviendo en su casa o cuénteme? No, él va, él no tiene nada en mi casa, nada. Él va a mi casa, hace su lío y vuelve y se va. Porque él anda armado. Diariamente tú ves todos los casos que se dan aquí con mujeres, sí. Lamentablemente. Cuando tú ves uno de esos casos, ¿qué tú piensas? Que yo puedo ser una de ellas. Eso es lo que yo siento. Porque me siento sin apoyo, sin ayuda. Y siempre vivo detrás de eso para que él lo detenga ni nada. Tengo que irme de mi casa y dejar todo lo mío botado. Esperamos la pronta intervención por parte de las autoridades para que Carla Michelle no sea una víctima más. Edith Febles, la cosa como es. Bueno, Ronnie, tanto para ti como para el equipo de AN7, gracias por la autorización a compartir este contenido y a ti por estar en nuestros estudios. Esperamos que esto se solucione. Sí. Tú sigue dando seguimiento al tema. Si pudiera agregar, la sensación que uno siente cuando despide a una persona que se encuentra en esta condición es terrible porque uno no sabe cómo decirle si adiós. Simplemente me salió decirle cuídese hasta que las autoridades hagan algo. Hay que resaltar, Edith, de que el Ministerio de la Mujer, pues, le brindó el alojamiento en una casa de acogida en donde se encuentra con sus dos hijos, quienes también fueron amenazados por esta persona. Dada la situación de feminicidios en el país, todo policía, todo miembro de la autoridad debería saber que no se entrega una orden de arresto a una mujer, debería saber poner en contacto a las personas con la autoridad competente. Eso está ilógico, porque decir... ella va y dice, me está buscando para matarme, cuando me encuentre me va a matar, me dijo. Usted le dice, ah, pues llévele esta este orden. Papel. Eso es increíble, eso es increíble, y uno esperaría que estos casos así, además de prestarle la atención que ya le prestan a ella, sea investigado los actores que participaron en el proceso. Y afortunadamente ella cogió para un canal de televisión, sí. Y entonces encontró poder. Y ojalá que cuando este caso llegue a la justicia, aquí que se evidencie una tentativa de homicidio, pues no se llegue a un acuerdo en este caso de violencia de género, como lo vimos por ejemplo en San Pedro. Ojalá que sea tratado como lo que es un intento de homicidio y que este individuo pues ya no represente un peligro para esa familia. Muchísimas gracias, Ronnie Heredia, de AN7, que ha estado esta mañana aquí. El Ministerio de la Mujer difundió a propósito de este caso un comunicado diciendo que se encuentra en la casa de acogida, y debo decir, y me perdonan ustedes que tenía yo encendido, siempre lo tengo en silencio porque no debe sonar, pero bueno, la línea asterisco 212 es la línea de emergencia, sí. para todos y todas. Línea asterisco 212, también está la línea vida, y bueno, nada, vamos a la pausa. Cuando regrese de la pausa, ustedes saben del caso de una ciudadana venezolana que fue asesinada por su pareja aquí en Santo Domingo. Él es policía. Su cuerpo tiene más de 17 días en una morgue, en un cuarto frío, esperando ser repatriado a Venezuela. Tengo constancia de que sus parientes acudieron a la Cancillería venezolana en Caracas, de que acudieron aquí en República Dominicana. No obstante, la embajada en República Dominicana no le ha respondido. Tampoco las autoridades
autoridades dominicanas. La policía le dijo inicialmente que iba a pagar los costos, que son, oigan ustedes, poco más de 200,000 pesos lo que hay que pagar para llevar este cadáver. Sin embargo, eso ha sido imposible. Un pariente de la víctima no pudo estar esta mañana en este programa porque decía que no tenía recursos para movilizarse donde se encuentra. Para que tengan una idea, cuando vengan le mostraré eso. Además, hoy conversamos sobre los recursos en las campañas electorales, los anuncios del PLD, una comunicación del PLD nombrando y quitando a alguien de un puesto por su adhesión a la oposición, según dice la misma comunicación, con Eddie Olivares, que fue miembro de la Junta Central Electoral y es ahora portavoz del expresidente Hipólito Mejía Domínguez.